Thank you.
Fénix contempló los narcisos florecidos, el último vestigio del exceso de amor propio de un hombre maldito que admiraba su reflejo en el agua. ¿Maldito por qué? Todos lo hacemos. En este preciso instante estoy admirando mi reflejo en tus cadenas, dijo el narcisista.
Thank you.
encanto funciona. Llévalo al aula. Rey Kokoro, gran benefactor. Sé que estarás enfadado. Escucha mi historia, te lo ruego. Estos rompecabezas te guiarán hasta mi taller. Confío en que con su ayuda, para cuando llegues a mí, habrás alcanzado también el conocimiento. No tuve elección, mi rey. Yeah!
Ha!
Thank you.
Huh!
En el Valle de la Eterna Primavera, la búsqueda de Fénix no será huera. ¿Ahora en verso? Sin haberlo deseado, me ha salido un pareado. Iba a decir que Fénix encontró un medallón. En el futuro sería el regio obsequio que le hizo Hefesto a Armonía. Si brilla, me gusta. Esta joya es enorme, pero está rota. ¿Estarán por aquí los demás trozos? El regalo de Hefesto para Armonía estaba maldito. Esto lo aprendió de su madre. Conseguida, ha ido como la seda. Cuéntame más sobre la profecía y el regalo maldito. ¿Quién es Armonía? La hija del amor y la guerra. Ah, más metáforas absurdas. Si tú lo dices. Diseñar el laberinto del Minotauro. Solo buscaba la perfección con un corazón genio. Asesiné a mi sobrino por miedo a que su talento eclipsara el mío y solo puse la vista en la grandeza. Yeah.
¡Izquierda! Ah!
Thank you.
Dentro de la cámara, Fénix encontró una lágrima que Afrodita derramó por Adonis. En serio, no creo que Adonis merezca tanto lloro. Solo era una cara bonita.
¿Sabes por qué son rojas las anémonas? Estoy a punto de saberlo. Cuando el jabalí hirió mortalmente a Adonis, Afrodita lloró sobre su cuerpo en un prado lleno de flores. Las lágrimas de esta se mezclaron con la sangre de Adonis y las tiñeron de rojo. ¿Sabes por qué son moradas las violetas? Porque las flores aguantan la respiración hasta que terminas tus historias.
Todavía puedo escuchar los gritos de los mortales a la fuga mientras el jabalí de Calidón destruye sus tierras y sus cosechas. Y todo porque el rey Eneo olvidó hacerle una ofrenda a Artemisa. Ah!
todavía puedo escuchar los gritos de los mortales a la fuga, mientras el jabalí de Calidón destruía sus tierras y sus cosechas. Y todo porque el rey Eneo olvidó hacerle una ofrenda a Artemisa. ¿Sabes por qué son rojas las anémonas? Estoy a punto de saberlo. Cuando el jabalí hirió mortalmente a Adonis, Afrodita lloró sobre su cuerpo en un prado lleno de flores. Las lágrimas de esta se mezclaron con la sangre de Adonis y las tiñeron de rojo. ¿Sabes por qué son moradas las violetas? Porque las flores aguantan la respiración hasta que terminas tus historias. Si hubiera sido listo, Adonis no habría pasado tanto tiempo con Afrodita. Tenía muchos amantes despechados. Afrodita no se enamoró de su inteligencia. No sobrevivió al jabalí que celoso le azuzó Ares. Pero cuando Afrodita derramó néctar sobre las heridas de Adonis, de estas surgió la hermosa flor de la anémona, símbolo de lo efímero.
Yeah.
Ha!
Hmph!
¡Pagaréis cara a vuestra estupidez! Yeah.